La Villa 31, lo más lindo. De Buenos Aires. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por haberle dado... Ahí está el tren. Muchísimas gracias por haberle dado click a este video. Espero que se queden hasta el final. Hoy vamos a hacer un plan diferente, un plan que me encanta. Turismo comunitario. Vamos a ir a conocer la antigua Villa 31, hoy conocida como Barrio 31 o Barrio Carlos Mujica. ¿Por qué digo la antigua Villa 31? Porque hace algunos años atrás se está intentando cambiar el concepto de villa y se está haciendo un proyecto de urbanización. Se le están poniendo nombres a las calles. En el 2020 se inauguraron dos líneas de colectivo dentro del barrio, en fin. Entonces, de ahora en adelante no es Villa, sino Barrio 31 o Barrio Carlos Mujica. Este tipo de turismo a mí me encanta, el turismo en donde puedes conectarte con la gente, puedes conocer historias inspiradoras, puedes conocer otra cara de la ciudad. Al final del video les voy a contar cómo pueden ustedes hacer un tour por la antigua Villa 31, Barrio 31, y les voy a dar como los tips para que lo puedan conocer y para que puedan hacer este tipo de turismo diferente. Bueno, ahora sí, como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Respira, sueña, viaja en la clandestina, pisa por ahí, pisa por ahí, pisa por ahí, pisa por ahí. ¿Qué más, Octa? Buen día, buen día. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Mientras caminamos a nuestro punto de encuentro, me gustaría aclararles qué es una villa en Argentina. Una villa es un asentamiento informal que se caracteriza por tener una alta cantidad de viviendas precarias ubicadas en tierras que generalmente no son propiedad del ocupante. También son zonas que por lo general están hiperpobladas. Argentina tiene más de 4.000 villas en todo el país y si sumamos cada una de ellas nos da que hay más de 300 kilómetros cuadrados en villas. Eso es más que Buenos Aires, que tiene 200 kilómetros cuadrados. En Colombia a estas villas les llamaríamos barrios invasión y en Brasil favelas. ¿Cómo te sientes para el plan que vamos a hacer hoy? Bien. Muy intrigado. Intrigado. Sí. Bien. Y por acá está Octa. Octa, saluda a la cámara. Aventuras, muchas aventuras por Buenos Aires. A Octa lo conocimos en un camping en Ecuador. Y hoy un amigo de Octa es el que nos va a mostrar el barrio. Diego. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, ¿vos estás a tiempo? Diego, ¿cómo te va? Hola, Isa, mucho hola, gusto, hola. Isa, ¿todo bien? Isabel. Hola, hola. Mucho gusto, Isabel. ¿Ya arranca? Sí, ya arrancó. 7 y 40 arranca. 7 y 40 de la mañana. Son 34 equipos ahí. Hasta las 10 de la noche. Sí, hasta eso un poquito antes, pero hasta esa hora. ¡Wow! Sí, se pone lindo. Ya se va armando, a poquito ya aparece el parrillero ahí, a poquito. En un rato, cuando te des cuenta, ya va a estar todo lleno. Igual la locura es a la y es tipo campeonato. Es un campeonato, pero un campeonato termina los domingos. Empieza el domingo y termina el domingo. Claro, son torneos flash. Claro. Torneo re flash. Pero está re pro la cancha.
¡Wow! Y se arman quilombos, peleas de fútbol, ¿o no? Sí, pero antes, más que nada, entre amigos, ahora ya no. Está mucho más tranqui la gente. Antes sí te puedo decir que era muy problemático. Ahora sí hay quilombo, pero así un roce, una discusión, más que nada. Pero antes sí, por ahí llegaba una pelea fuera de la cancha o adentro mismo. Ahora está más tranqui. Pero todos se conocen igual dentro de todo. Sí, sí. Claro, ahora sí, estamos todos los domingos, somos siempre los mismos, ¿entendés? Ya nos cruzamos acá está nuestro equipo, estos sectores. Nosotros nos juntamos siempre de acá, ahora cuando nos toque jugar vas a ver que vamos a ser como 30 personas acá. Después acá al lado se arma otro equipo, así, cuando te diste cuenta está la cancha llena de equipos. Y entran así, los partidos de 10 y 10 minutos. 10 minutos, nada. 10 minutos primer tiempo, 10 minutos segundo tiempo, en caso de empate, penales. Si en los penales hacen los 5 penales de cada equipo, se tira la moneda y el ganador por moneda. Ya. Es como la última opción. ¡Wow! Ganador por moneda. No puede ser, por suerte, pues. Por suerte, sí. Gracias, Jorge, por esa explicación. Se entendió perfecto. El fútbol en el barrio 31 lo es todo. Es pasión, es hermandad, es el plan del domingo, es descanso, es familia. Las riñas entre equipos disminuyeron mucho cuando se dejó de jugar la final. Ahora, los dos equipos que llegan son los campeones. No hay un solo campeón. Las reglas están claras. Por ejemplo, si atentas contra el árbitro, así sea un empujón, te dan un año de suspensión como jugador y 6 meses al equipo. Así que hay que pensarlo 2 veces cuando se sube la rabia a la cabeza. Diego, nuestro anfitrión, es el director de uno de los equipos más reconocidos del barrio, los Remiseros. ¿Y tienen un director o algo así? ¿O cómo es la cosa? ¿Quién es el capitán? El capitán. ¿Quién? El que dirige, Diego. El que grita. Diego. El virrey. ¡Wow! El virrey. El virrey. 5 veces campeón salió con dirigiendo ¿sí? el equipo, o sea, 5 domingos seguidos, así. Este domingo, el otro, 5 veces. Ah, sí. 5 veces, 25.000, ¿cuánto es? Casi 120.000 pesos por ahí, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 125. Sí. Hay que llevarlo en la buena, entonces. Por Dios. O sea, estamos con el capo de los capos, Ricky. Del barrio. Va a empezar a vender jugadores. Es muy conocido, lo conoces. No sí. A él sí, literalmente. Sin mentir, saliendo de chiste todo, a él lo conoce literalmente el 95% del barrio. ¿Sí? Todo el barrio estamos hablando. Y nosotros sabemos cómo en pasa el WhatsApp eso. Tengo 150 contactos. Él tiene 1000, no sé cuánto, todo el barrio tiene contacto. Terminó el partido, ganaron esta fase del campeonato, más tarde van a volver a jugar. Mientras tanto, vamos a ir a buscar las cosas para hacer un delicioso estofado de carne al disco, junto con los del equipo. Pero antes, Diego y algunos de ellos nos van a dar un pequeño tour por el barrio. Este es El Playón, una calle donde se vende de todo. Antes, la Villa 31 era un lugar desconocido, ni siquiera figuraba en Google Maps, era una simple mancha con muchos cuadritos. No había nomenclaturas oficiales, no entraba la policía, no había cuerpo de bomberos y el lugar seguía creciendo y creciendo de manera informal. A veces para arriba, con casas hiperpobladas de más de 5 pisos, y a veces expandiéndose a sus alrededores. ¿Cómo se llama esto, amiga? Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Salpicón en Colombia. Juguito de naranja. ¿Está bueno? Tiene todo. Claro. Tiene boldo. Mira. Diabético. De todo hay para todo. Diabetes. Estos fideos son de Paraguay, son muy ricos. ¿Sí? Mucha cosa de Paraguay. Una banda de cosas, tenemos variedad. Por ejemplo, ahí está la chica está haciendo como para el tereré.
¿Eso es chicharrón? Chicharrón de cerdo. Todos babeando, ¿no? Pero por Dios. Chicharroncito. Y todos los que pasan por esa autopista que es la Arturo Illán pueden llegar a ver todo, a todo, todo el barrio desde ahí. Desde ahí se ve. Si llega por el aeropuerto, ¿no? Y por ahí pasas, si llegas al aeropuerto, sí o sí tienes que pasar por ahí y vas a poder verlo, tener una vista mucho más completa de todo. No, no tienen techo. Si ven que no tienen techo, las casas que están debajo del puente no tienen techo y el techo es el puente mismo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Parte del proyecto de urbanización incluye la reubicación de viviendas. Por ejemplo, todas estas casas que están demolidas debajo del puente ya fueron reubicadas en viviendas de interés prioritario que están también dentro del barrio. Mira, todo esto ya. Todo esto era casa, todo esto era casa. ¿Qué creen que van a hacer acá? Supuestamente. Primero, ¿qué les gustaría que hicieran acá? Estaría bueno que haya veterinaria. Espacio verde. Espacio verde, o si no, salas como para hacer atender a los chicos, a las mujeres, a los hombres. ¿Está parado hace mucho esto o no? No, hace muy poco. Ponele que terminaron de ubicar a la gente, empezaron a demoler. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un barrio que no se quiere mover. Vení, vamos a ver. ¿Que no se quiere mover? No quiere la reubicación. Entonces eso es lo que está trabando, tirar todas estas casas. Claro. Y es que la gente ha vivido ahí toda su vida. Por un lado sí, por otro lado tienen motivos como para no moverse. Todo esto, como oyeron, son algunas personas que no quieren moverse de acá. ¡Wow! Alto disco. ¿Cómo? Capitán América. Para los que no son de Argentina, esto es un disco. Y aquí adentro echan pollito, carne. Es como lo que nosotros llamaríamos, qué riqui, como un sancocho. Se puede llegar a parecer como un sancocho. Bueno, más o menos es así. Y se pone a la leña, al carbón. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo expliqué bien? Sí, lo explicó bien. Ah, bueno. Ya está el maestro. Diego, para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? El ambiente. O sea, ¿cómo estamos? O sea, por ejemplo, vos vas a otros lugares y, por ejemplo, no interactúas con mucha gente como interactúas acá. Acá interactuamos entre nosotros, estamos todo el tiempo juntos. Por ejemplo, salís de laburar, llegás a tu casa, te bañás, descansás un rato y calculale que a la noche entre amigos estamos hablando para juntarnos a comer, estamos todos cerca. Dentro de todo, la interacción que hay a mí me gusta. O sea, capaz que te vas a otro lugar, vivís mejor, pero la forma de interacción es distinta. Vos te vas a vivir a otro lado y capaz que no conoces a tus vecinos, no tenés trato. Acá, por ejemplo, vos interactuás con más gente que en otros lugares. Eso, dentro de todo, es lo que yo rescato positivamente de que todos, dentro de todo, todos se conocen acá. Cuéntale a la gente quién eres. ¿Hace cuánto vives aquí en el barrio? O más o menos yo desde los 5 años. Hace 25 años más o menos que vivo acá. Toda la vida, desde chico, jardín, colegio, secundario. Trabajo por acá, por cerca, por la zona, prácticamente. Ahí me dijeron que el 99% del barrio 31 sabe quién es Diego. No lo sé. No sé. Capaz, puede ser. Tan humilde. Y capaz, no lo sé. ¿Y por qué? ¿Por qué te conocen? ¿Porque eres buen...? No sé. ...director, me dijeron por ahí. Nah, no molesta, no sé, qué sé yo. Me llevo bien con todo el mundo, no tengo problemas con nadie. Creo que yo puedo andar tranquilamente por todo el barrio porque nunca le faltó el respeto a nadie. No tengo problema en interactuar con cualquier persona. Me invitas a un lugar, yo voy, no tengo drama. Si jugás en la cancha, todo el mundo te conoce. Así que es evidente que si le preguntás a Julio, a Mauri, les preguntás y todo el mundo los conoce. O sea, los conocen por jugar a la pelota, ¿saben? Porque es como te digo, los domingos son de cancha, son de familia y de cancha prácticamente acá, en el bar. Y la gente pregunta por las personas porque las ve y las conoce así. Bien. Las conoces, preguntan cómo se llama él y te dicen, ¿qué se llama Mauri? Y bueno, y todo el mundo ya lo conoce porque juega a la pelota. O sea, prácticamente acá la gente se conoce por la cancha. Bien. No hay que dejarse llevar por las imágenes que te da la tele, a veces el internet o algunos comentarios que no tienen nada que ver.
Vos mismo lo estás viendo. Bien, vos mismo estás viendo lo que es el mundo acá. Sí, hermoso. Gracias, gracias. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué me quería mostrar? Tus choris. No, eso. Muestra, muestra. Son horribles eso, ¿sí o no? Son horribles eso. Nadie, mira, $100. $100. Nadie lo va a tocar, nadie. ¿Y por qué? Es ofrenda, ofrenda que se hace al gauchito Gil. No lo va a tocar nadie. Vean, acá está el gauchito Gil. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Y la gente viene y le hace ofrendas. Ven ese billete de $100, nadie lo toca, nadie. Porque es una ofrenda al gauchito Gil. Son chicos pibes que son, digamos, bandidos, por no decir delincuentes. Y bueno, le hacen ofrenda siempre, traen vino, cerveza, cigarrillos, todo tipo. Y ese día, el día del gauchito Gil, vienen y escuchan música, toman, hacen choripanes y dan a la gente. Ya. Es porque supuestamente el santo le cuida su camino y trata de como que no caigan presos ni nada. Ya. Zona de ahí son casas nuevas, vivienda de interés prioritario, diríamos, en Colombia, y quedan justo al lado del Ministerio de Educación. Todo eso es nuevo. Ya. Y nos invitaron a un rico, al fin es pollo o carne. Carne al disco, carne al disco. Y aquí están los hombres picando papa, picando pimentón, por Dios, mejor dicho, sacando la cara por el equipo. Bueno, y por acá está el señor del fuego. El señor que está armando el fuego por aquí. ¿De dónde sacaron esa madera? Del tacho de basura. ¿Del tacho de basura? ¿Dónde está? ¿Qué tal? Alias el poroto. Poroto, mientras cortas cebolla, o sea, si llega a llorar no es porque estamos sentimentales, sino porque está cortando cebolla. Te tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es lo mejor de vivir en tu barrio? Los amigos que tengo. Oh. Tratamos de pasarla bien, de sumar, de estar siempre unidos, compartir. Es como nuestra segunda familia, digamos. Es lindo el barrio. Es lindo, hay gente que, bueno, también nos deja mal parado, pero es lindo. Es bueno venir a conocerlo, disfrutarlo. Y siempre con cuidado, digamos. Hay gente muy, muy trabajadora, mucha gente obrera. ¿Qué más puedo decir? Bien. La verdad, sería bueno que entre gente sin ningún tipo de problema y que venga y que disfrute. Que conozca el barrio, que vea que no es todo como dicen, que es mala fama, digamos, que no hacen de que hay gente que solamente se dedica acá a explotar o salen a robar y vienen y se meten acá. Hay mucha gente trabajadora que la verdad que pone todo el día el pecho para salir adelante. Que sea para la foto, pues. Hágame, sí. Aunque sea que pose para la foto. Más suena en la casa. Hágale pues. Hágale pues. Sí. Cuando es hágale pues es. Donde manda capitán, no manda marinero. Explica, Ricky, ¿qué tienes en las manos? Sopa paraguaya. Sopa paraguaya. Sí. Bueno. ¿Qué más tienes? Matambrito. Matambre. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes? Muestra. Y mandioca, que es la yuca. Y mandioca, que es nuestra yuca, nuestra famosa yuca. ¿Está bueno? ¿Está rico? Sí. Mira,
Aires? Acá, el barrio. El barrio. La Villa 31, lo más lindo. De Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricky? Oh, delicioso. ¿Está bueno? Sí. Pollito al disco. No. Ah, no, carne al disco. Perdón, sí. perdón. La idea era pollo. ¿Tú, Octa, rico? Un éxito. Bueno. Oh. Y el mío, obviamente vegetariano. Tiene papita, tiene zanahoria, cebolla, pimentón, bueno, morrón le dicen acá, y arrocito. Esta vaina tiene una cara. Ya terminamos de almorzar, delicioso almuerzo, y vamos a ir en este momento a la cancha porque todo el domingo es de fútbol, de 7 y 40 de la mañana hasta las 10 de la noche es fútbol y más fútbol. Se juegan torneos de 10 minutos cada uno y van saliendo, etcétera, etcétera. Los remiseros, que son nuestro equipo, van a volver a jugar en este momento. Vamos a ver si clasifican y les vamos a hacer muchísima fuerza porque son demasiado lindos, ¿no? Todos nos han tratado demasiado sí, bien. Increíble ha sido este día, increíble. Entonces, vamos a ver el partido. Los remiseros ganaron el partido. Seguirán en el campeonato de domingo, pero nosotros ya nos tenemos que ir. Ya son las 6 de la tarde, pasamos todo el día en el barrio. Ya es hora de irnos. Río, nuestro perro, nos espera. Gracias, gracias infinitas, los mejores anfitriones. De verdad, nos llevamos la mejor imagen del mundo. Gracias. Chocamos los cinco. Choque. Choca. Bien. Gracias, amigo. Que tenga buen día. Gracias. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Sí, increíble. ¿Ah? Muy buen día. Hoy tuvimos uno de los mejores días de todo nuestro viaje. Muchísimas gracias a toda la gente del barrio 31, antigua Villa 31, barrio Mujica. Muchas gracias a todos los del equipo Remiseros. No saben cómo nos hicieron sentir, como en casa. Estamos demasiado felices. Nos vamos ahora en este hermoso colectivo a descansar y con el corazón hinchado. Gracias. Más tarde ese mismo día nos llegó este video. No pudimos evitar celebrar con ellos este triunfo tan grande. Ganaron nuevamente el campeonato del domingo. Felicitaciones, remiseros. ¡Campeón, dale, campeón! ¡Mira que está muerto! Si tú quieres ir a conocer el barrio 31 o el barrio Mujica, hay dos empresas las cuales hacen recorridos turísticos por el barrio. La primera de ellas es Ajayu Turismo Comunitario, que te hace recorridos históricos, culturales y gastronómicos en el barrio Mujica. La segunda empresa es La Motito de la 31. Te suben en una moto y van y conocen toda la villa, para que después no te cuenten cualquier cosa. Ninguna de estas empresas ha trabajado conmigo, ni tampoco conozco sus tours, pero sé que existen. Entonces ahí les tiro el dato. Si alguno de ustedes la llega a probar, dejen los comentarios a ver qué tal le fue.